Muy buenas a todos chicos, soy Jan Arricudo y os traigo un nuevo vídeo con el showcase de Gammamon, ¿vale? Alias Cirrusmon. Así que nada, aquí lo tenemos, ya lo tenemos nivel 100, ¿vale? Transcendido, ¿vale? No lo ha subido a 140, no soy como esos ultra fricazos que lo tienen 140 y 140%, ¿vale? Obviamente el HP no se lo he clonado todavía, ¿vale? Pero bueno, HP base tenemos 8121, que no está nada mal. Tenemos un total de 29.662 de HP, ¿vale? Todo también va a depender, pues bueno, del deck que le queramos, pues, poner. Por ejemplo, ahí digo del deck, de la joyería que le pongamos. Yo le voy a poner prácticamente que full ataque, ¿vale? Ahí. Y tenemos 27.000, ¿vale? Pero, pues bueno, tenemos más ataque, como podéis ver. Tenemos 17.700 de ataque, con 2.500, prácticamente 50 de ataque base, ¿vale? Así que no está nada mal. Ataque speed, bueno, ¿vale? 1.1. Critical rate, tenemos 23.92 al nivel 100, ¿vale? Lo cual está muy, pero que muy bien. De hecho, si fuese 140%, tendría un 25% ya al 100, así que está muy bien de critical. Hit rate, pues bueno, como podéis ver, tenemos bastante buen hit rate. A ver, que le pongamos la joyería que le toca. Vale, le tenemos que poner esta de aquí. Bueno, aunque igual si le ponemos esta, va bastante, pero bueno, le pondremos esta. Ahí está, ahí le hemos quitado hit, ¿vale? Para ganar, pues critical damage, ¿vale? Y también, pues, atribute, ¿vale? Defensa base tenemos 289, que tampoco está nada mal. Bueno, bloqueo y evasión, ya os he dicho que no se lo hemos clonado al máximo, tampoco. Y bueno, F1 con skill level 3 tiene 16.134, que la verdad está bastante bien. Luego tenemos Break Quasar, ¿vale? Que es el F2, y el F2 pega 48.000. O sea, es una barbaridad. Es vacuna luz, así que very nice. Y bueno, vamos a meterle este Ruler of Mid y este Regen Low que tenía por ahí sueltos, así que se lo meteremos. ¿Para qué? Pues bueno, para que ayude a reventar un poquitín más. Así que le activamos esto. Tenemos ya el Ballet acá ahí puesto. Y pues nada, vamos al lío. Venga, 1, 2, 3, ya. Aquí vamos a ver si tiene ASB, no tiene ASB. Ahí. Hombre, la verdad es que pega bastante bien, ¿eh? Teniendo en cuenta que es vacuna, a este data le está haciendo bastante daño, ¿eh? Y sí, sí, tenemos ASB, chicos, ¿eh? Podemos confirmar que tenemos ASB con los dos skills. Tenemos ASB con los dos skills y estamos reventando la cosa padre, ¿eh? Aquí obviamente nos ha reventado con ese skill. Que bueno, no es que nos importe mucho. F4 no nos curamos. Nos curamos con esto y listo. Y ahora sí, chicos, ahora vamos a... Bueno, 117k de DPS. La verdad es que no está nada mal, ¿eh? No está nada mal. Voy a ponerme los pasteles del por si acaso, ya sabéis. Aquí estos mismos. Tengo 40 tipos de pasteles. Así que aquí. Mira, ya viene para acá. Activamos, vale, chicos. Y vamos a ver qué tal lo reventamos. Venga, 1, 2, 3, ya. Bam. 601.000 le ha pegado, ¿eh? O sea, pega fuerte, ¿eh? Este skill. Bueno, mira, bamba. No está nada mal. Le faltaría un virus, un virus booster atribute para terminar de reventar como perro, ¿vale? Pero la verdad está reventando bastante bien, ¿eh? Teniendo en cuenta que no estoy utilizando el suspension, ¿eh? No quiero utilizar suspension básicamente por el hecho de que, bueno, ya sabéis lo que a veces pasa, que luego si no me tengo que esperar 40 años. Pero revienta bien duro, ¿eh, chicos? Revienta bien duro.
Aquí le pegamos con esto. Listo. Aquí viene. Un, dos, tres, ya. Bum. Vamos allá. Vale, hay que colarle aquí el F2, ¿eh? Ahí. Esto. Ahí, bien calculado. Aquí. Listo, se hago. Y pues oye, no está nada mal, ¿eh? O sea, revienta bastante bien. Podría ser obviamente bastante mejor. Vale, ya sabéis. Pero bueno, ahora sí lo vamos a probar donde este Digimon pues va a reventar por lo máximo, ¿vale? Vamos a ponerle su anillo de atributo y skill, ¿vale, chicos? Ahí con su full damage. Y ahora vamos a ir a Server Continent. Ahí a Server Continent. A Fire Island Waterfront. Infinite Mountain. No tenemos ningún reading, lo cual es raro, pero bueno, no pasa nada. Mira, qué guapito, mi niño. Dale, vamos a entrar aquí. Al hard no podemos entrar, ya sabéis. Pero bueno, el hard obviamente también te la puedes hacer sin ningún problema. Vale, esto por aquí. Esto por aquí. Listo, ya estamos curados. Uy, maldito ratón, tío. Os lo juro. Ahí estamos. Y venga, Dios. Lo ha hecho polvo, eh. Madre mía. Qué lo malo son los minions que te bajan el DPS de manera brutalísima. Pero se pega muy, muy bien, chicos. Ahí estamos. Perfecto. Madre mía. Por aquí. Me faltaría un Ruler of Light, pero el High, ¿vale? En vez de este, pero bueno. No se puede todo. Aquí sí, vamos a meterle con todo, ¿vale, chicos? Venga. Bueno, espérate, primero vamos a acabar con estos bichos, tío. Para que no nos jodan la tabla del DPS. Pero mirad lo que reventamos, ¿eh? Ahí, los matamos a todos. Creo que de ninguno vivo. Listo, ahora sí, Devimon. Estoy por ti. Venga, un, dos, tres, ya. Bum, bam. 853k,
Madre mía. Y ya está muerto. 247k de DPS, no está nada mal. O sea, lo revientas rapidísimo, con este bicho. O sea, es abrumador. Ya, vamos a echar una última ronda sin utilizar el suspension para que veáis. Pero no está mal, que con un Digimon que sea Virus Darkness le podemos hacer unos 900k. Si tuviésemos, pues bueno, como os he dicho, un Ruler of Light High, ¿vale? O Gigast. Eso ya a gusto de consumidor, ¿eh? Listo. Uy, tío. Camina bien, tío, de verdad. Ahí no está mal, ¿eh? 148k de DPS a ese pobre Leomón. Ah, tío, camina bien, tío, de verdad. Este juego no sabe caminar, tío. Venga, ahí de una. Venga. Dios. Ya te digo, 674k. Y ya con el siguiente ya palma, ¿eh? Ah, es que no llega casi ni a ver ni el siguiente, ¿eh? Pero no está mal, ¿eh? Unos 180 y pico K de DPS. Brutalísimo. Mira, 1 minuto y 8 segundos. O sea, no está nada mal para una mega. Y le falta el buff de Virus Booster. Y le faltaría un Ruler of Light High, ¿vale? Para completar ahí y que haga bastante mejor daño. Y obviamente, pues subir al nivel 140, obviamente. Así que chicos, no sé qué os ha parecido a vosotros este nuevo Digimon completamente gratuito, ¿vale chicos? Es 100% gratis. Si habéis visto el anterior vídeo, pues os recomiendo que lo veáis, ¿vale? Si no lo habéis visto. Y pues bueno, aquí lo tenemos. Fijaos qué brillo tan hermoso tiene. O sea, a mí este típico brillo me recuerda a esos personajes que son UR en otros videojuegos. Igual. O sea, la verdad me parece muy, muy chulo. Los colores, todo en sí. O sea, está guapísimo, tío. Y pues nada, chicos, espero que os haya gustado este nuevo Digimon que nos ha regalado la empresa y nos vemos en los siguientes vídeos. Un abrazo y hasta otra.